Buenas tardes, Geray, de lindalchat.com. Buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo se le cambian las baterías a un Ford Mustang, ¿verdad? Ford Mustang 24 voltios. Vale, este Ford Mustang es de 24 voltios. Si lo encendemos, tiene botón de arranque. The car has started. Please fasten your seatbelt. Que es 24 voltios, el indicador de batería. Y aquí en el capó tiene la batería, ¿vale? Vamos a aprender cómo se cambian. Vale. Si os fijáis, en los dos extremos hay tres agujeritos que irían tornillos. Pues nosotros solo tendremos que quitarlo, antes de nada. Vale, yo he quitado dos, pero tenemos que quitar seis, ¿vale? Después, si os fijáis, aquí pone un más, sí. Menos, más, ay, menos, ¿vale? El más es el color rojo. Entonces, tendremos que quitar el cable y el negativo, ¿vale? Y los dos del medio. Sacaríamos la carcasa y podríamos ver las dos baterías que lleva, ¿vale? Vale. En este caso, lleva de 12 y 7 amperios. Vale, lleva dos baterías de 12 voltios y 7 amperios. Claro, en serie. Que hacen el coche de 24, de 24 voltios, como lo hemos visto. Para cambiarla, lo único que tendremos que hacer es sacarla. Saca estas dos, le ponemos una nueva. Vale. Y hay que respetar la posición que tenían todos los cables. Efectivamente. Podríamos poner también dos baterías de 12 y 9. Tenemos baterías de 12 y 9 que ocupan exactamente el mismo tamaño y le dan más autonomía. Efectivamente. Lo único que tenemos que hacer es fijar que el cable, el rojo esté con el positivo, sí. Negativo, rojo y negativo. No. Pues vamos a poner la tapa. Lo ponemos. Esto, como lo hemos sacado, le apretamos un pelín. Con las pinzas. Para que no se suelte. Efectivamente. Si se suelta el cable, pues el coche. Vale. Ese sería el positivo. Hacemos lo mismo con el negativo. Y luego las dos baterías están conectadas entre sí. Claro. Con ese cable. Ese cable hay que poner las dos baterías en serie. Vale. Vale. Ya estaríamos para comprobarlo. The car has started. Please fasten your seat belt. Y ya está funcionando. Y ya está funcionando. Después, pues ponemos los tornillos. Volvemos a tocar, sí. Y vemos que el coche es de 24 voltios también. Pues listo, ¿verdad, Geray? Listo. Hasta luego. Hasta luego.